Muy buenos días, tengan todos ustedes. En cumplimiento con lo dispuesto en la fracción 20 del artículo 115 de la Ley General de Educación y el oficio número 181, por el que se emiten los lineamientos, conforme a los cuales los directores de los planteles de educación media superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, deberán presentar el informe de sus actividades y rendición de cuentas, la comunidad educativa del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, número 02, Capitán de Fragata Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro, con clave de Centro de Trabajo DCM0001T, les da la más cordial bienvenida al acto protocolario del primer informe de actividades y rendición de cuentas del ciclo escolar 2021-2022. En este evento contamos con la presencia del maestro Abraham Isoteco Valle, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP. De la misma manera, contamos con la presencia de la licenciada Rosa Guadalupe Ballina Sánchez, del área administrativa de la Oficina de Enlace de la DGTAISEM. La maestra Margarita Jiménez Neri, del área de planeación de la Oficina de Enlace de la DGTAISEM en Campeche. La licenciada Marcia Leticia González Villanueva, del área académica de la Oficina de Enlace de la DGTAISEM en Campeche. El ingeniero Aristófanes Madrigal Uc, subdirector académico del CETMAR 02. De la doctora Rosa del Carmen Moreno Lastra, subdirectora administrativa del CETMAR 02. También contamos con la presencia del maestro Ramón Ismael León Ortega, presidente del Consejo Técnico Académico del CETMAR 02. De igual manera, nos contamos con la presencia del ingeniero Hernán Murillo Torres, secretario del Consejo Técnico Académico del CETMAR 02. Jefes de departamento, jefes de carrera, alumnos, docentes, administrativos y padres de familia, sean todos ustedes bienvenidos. En el formato de este evento está dividido en tres partes. La primera, el informe del director. La segunda, una sesión de preguntas y respuestas. Y finalmente, la clausura del evento. Entonces, sin más, escuchemos al doctor Javier Ernesto Chis Ruiz, director del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, número 2, Campeche. Buenos días a todos. Maestro Abraham Isoteco Valle, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP, bienvenido. Licenciada Rosa Guadalupe Ballina Sánchez, en representación del licenciado Sergio Samuel Foster Varela, bienvenida. Ingeniero Aristófanes Madrigal U, subdirector académico del plantel. Doctora Rosa del Carmen Moreno Lastra, subdirector administrativo. Maestro Ramón Ismael León Ortega, presidente del Consejo Técnico Académico, bienvenido. Ingeniero Hernán Humberto Murillo Torres, secretario del Consejo Técnico Estatal y del plantel, sea bienvenido. Personal de las diferentes áreas de la DGTAISEM en Campeche, jefes de departamento, jefes de carrera, alumnos, docentes, administrativos, padres de familia y público en general. Todos bienvenidos. Con el consentimiento de todos ustedes, presento el informe y rendición de cuentas correspondiente al periodo comprendido del 1 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2022.
En primera instancia, nuestro Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 02 Campeche inicia sus labores el 5 de octubre de 1975 con la carrera de Bachillerato Tecnológico. A la fecha han egresado de las aulas 45 generaciones. En este año, nuestro plantel cumple 47 años de servicio. La misión de nuestro plantel es formar profesionistas de alto nivel, con dominio de las nuevas tecnologías, que sean innovadores, competitivos y críticos, con una clara realidad de su medio ambiente laboral y social, el cual será promovido a través de profesores comprometidos con el sector educativo, social, acuícola y marítimo pesquero, con una infraestructura educativa consolidada en los avances científicos, tecnológicos y en los procesos de aprendizaje. Pero también nuestra institución cuenta con una visión: ser la mejor institución educativa en la formación integral de hombres y mujeres que cuenten con principios científicos, tecnológicos, éticos, humanísticos, dentro de una cultura de mejora continua que les permita ser los autores principales en el desarrollo y aprovechamiento racional de los recursos del sector acuícola y marítimo pesquero del país. Esa es la misión y la visión de nuestro plantel. Ahora bien, nuestro plantel, por 47 años de servicio, ha impartido 8 carreras, y son pesca deportiva y buceo, mecánica naval, refrigeración y climatización, sistemas de información geográfica, electrónica, acuacultura, producción industrial de alimentos y administración de recursos humanos. Para que los alumnos puedan cursar estas 8 carreras, el momento de ingresar disponen de 3 años como mínimo y 5 años para concluirla. Al egresar salen con título y cédula de técnicos en cualquiera de las áreas que ellos hayan elegido. Al día de hoy, en la malla curricular que nos rige se encuentra contemplado en el Acuerdo 653, en el cual se establece el Plan de Estudios de Bachillerato Tecnológico, y como podemos observar, está distribuido en tres apartados. El primero, que son asignaturas básicas, el color naranja. Tenemos, a partir del segundo semestre, los módulos profesionales, del segundo hasta el quinto semestre, sexto semestre, el color verde, y el color amarillo, que son las materias propedéuticas propiamente, que los alumnos tienen que cursar. Y son diferentes materias: álgebra, inglés, química, tecnología de la información, entre otras. Ahora bien, en cuanto a la situación académica de nuestro plantel, en el ciclo escolar 2021-2022, la matrícula fue de 998 alumnos distribuidos de la siguiente manera. En el primer semestre, 341, conformando 13 grupos. El tercer semestre, 367, con 12 grupos. Quinto semestre, 290, con 11 grupos. Total, 980, con 36 grupos. Ahora, distribución del primer semestre del A al M, que fueron los 13 grupos. En el tercer semestre, un grupo de pesca deportiva, uno de mecánica naval, uno de refrigeración y climatización, uno de SIC, uno de electrónica, 2 de acuacultura, 2 de PIA, 3 de administración de recursos humanos, 12 grupos. Y quinto semestre, uno de pesca, uno de mecánica naval, uno de refrigeración, uno de SIC, uno de electrónica, 2 de acuacultura, 2 de PIA y 2 de administración de recursos humanos. Para el segundo semestre de 2021-2022, la matrícula estuvo distribuida de la siguiente manera. Pesca deportivo, un grupo en segundo, cuarto y sexto semestre. Mecánica naval, un grupo en segundo, cuarto y sexto semestre. SIC 1,
en segundo, cuarto y sexto semestre. Electrónica, uno en segundo, uno en cuarto, uno en sexto. Refrigeración y climatización, uno en segundo, uno en cuarto, uno en sexto. Acuacultura, dos en segundo, dos en cuarto y dos en sexto. PIA, igual, dos en segundo, dos en cuarto, dos en sexto. Administración de Recursos Humanos, tres en segundo, tres en cuarto y dos en sexto. Esta es la distribución de cómo se fueron conformando los grupos en el ciclo escolar 2021-2022. Situación del logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar. De los 998 alumnos, 734 concluyeron sin reprobar todas sus materias sin reprobar alguna. El promedio de aprovechamiento del ciclo escolar general fue de 7.68. Y aquí vemos la distribución. En matemáticas, el promedio de aprovechamiento fue de 7.8. Comunicación, 7.2. Ciencias experimentales, 7.7. Humanidades, 7.9. Ciencias sociales, 7.8. Promedio global, 7.68. Índice de abandono escolar al término del ciclo escolar 2021-2022 fue del 12%. Y las causas que originaron este abandono escolar, 4 por cambio de escuela, 1 por problemas de salud y 57 por reprobación. Aquí sí es importante implementar diferentes estrategias para este siguiente ciclo escolar y disminuir los índices de reprobación. Estrategias de acompañamiento implementado por el plantel durante el ciclo escolar para reducir el índice de abandono escolar de los estudiantes y resultados obtenidos. En este caso se aplicaron 7 estrategias, siendo las siguientes. La primera, la aplicación del examen de regularización global, el cual 143 alumnos tuvieron derecho, de los cuales presentaron 111 y aprobaron 76. En la siguiente estrategia, se implementó un curso intersemestral, de los cuales 50 alumnos tuvieron derecho, pero únicamente se inscribieron 32 y 28 acreditaron. Entre otras estrategias, se implementaron asesorías académicas, 51 alumnos lo tomaron, programas de tutorías grupales, se distribuyó un docente por cada grupo, que fueron 71, atención psicosocial a 46 alumnos por el área de orientación educativa, 65 alumnos fueron atendidos en el programa de inclusión y 6 talleres de habilidades socioemocionales a través del programa Constrúyete. También como estrategia se crearon 4 grupos en WhatsApp con los padres de familia para estar pendientes y estar de manera más cercana con los docentes y que vean, que sientan que se les está apoyando y también que necesitamos el apoyo de ellos para que podamos avanzar con sus hijos en su situación académica. Se le dio seguimiento para el cumplimiento de las tareas que los muchachos entregaron en Classroom. También se hicieron 3 reuniones presenciales con padres de familia y pues podemos ver las estrategias que se implementaron para disminuir los índices de abandono escolar. Número egresado del ciclo escolar. En el ciclo escolar 2021-2022 egresaron 225 alumnos. Y podemos observar ahí la actividad que se realizó para la entrega de sus constancias de conclusión. Tenemos ahí algunas imágenes. Las evidencias del egreso de los alumnos.
índice de certificación y en su caso de titulación. En cuanto al porcentaje de índice de certificación fue del 51.4%, el cual se determinó de la siguiente manera. Matrícula de inicio 438, alumnos egresados 225 y el porcentaje de certificación 51%. Número de alumnos beneficiados con alguna beca, aquí el total de alumnos, los 998 tienen beca. La beca Benito Juárez, también un alumno obtuvo la beca que nos ofrece la Fundación Pablo García y 4 becas de servicio social. Personal docente y administrativos, estructura del plantel. El total de personal, tanto docentes, administrativos, como de servicios y técnicos docentes, son 124 y distribuidos de la siguiente manera. Tenemos el organigrama de cómo está distribuido: un director, un subdirector académico, un subdirector administrativo, 5 jefaturas de departamento que son ocupadas por personal docente, 3 jefaturas de departamento que son ocupadas por personal administrativo. Contamos con 72 docentes y 41 administrativos, que es el total del dato que les mostré anteriormente. Número de docentes con que cuenta el plantel, precisando perfil, carga horaria y funciones que realizan. En total de docentes son 80, distribuidos de la siguiente manera: 8 docentes con tiempo completo, 12 docentes de 3 cuartos de tiempo, 6 docentes de medio tiempo, 38 docentes de hora, semana, mes, 16 técnicos docentes, total 80. ¿Y cuáles son las funciones que realizan los docentes y técnicos docentes? Pues imparten las diferentes materias en cada uno de los semestres y especialidades de acuerdo a los horarios y al perfil profesiográfico que ellos poseen. También realizan funciones de directivas, dirección, subdirección y jefatura de departamento. Imparten módulos profesionales, el módulo 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo a la especialidad que los alumnos eligen. Realizan la función de tutores grupales, asesores académicos, orientadores, evalúan los aprendizajes de los alumnos, atienden las diferentes carreras, apoyando en los módulos profesionales, este en el caso de los técnicos docentes. También atienden los laboratorios de ciencias, química, física, biología y TICS. Relación del personal administrativo y funciones que desempeña. En este caso, la plantilla administrativa está conformada por 44 y distribuido de la siguiente manera. 14 administrativos tienen el nivel 3, de los cuales 9 están asignados a servicios generales y 5 realizan actividades administrativas. 7 personas poseen el nivel 4, 3 están asignados a servicios generales, 1 a mantenimiento y 3 realizan actividades administrativas. 3 tienen el nivel 5 y realizan actividades administrativas. 5 tienen el nivel 6 y realizan actividades administrativas. 2 tienen el nivel 7. 1 está en servicios generales y el otro realiza actividades administrativas. 2 tienen el nivel 8 realizando actividades administrativas. 2 tienen el nivel 10. 1 es directivo y 1 está en servicios generales. 9 tienen el nivel 13, de los cuales 2 son directivos,
2 están ofreciendo sus servicios de mantenimiento y 5 realizan actividades administrativas. Total, 44. Descripción de las acciones de formación, actualización y capacitación en las que participan los docentes. Existe una plataforma que es el programa de formación docente de educación media superior, en el cual todos los docentes tienen derecho a recibir el curso y elegir el curso que ellos deseen. Tienen que inscribirse, es validado por las oficinas de México, y una vez que estén validados, ellos eligen los cursos que deseen tomar, y esa es una de las acciones de formación. En todo el ciclo escolar se ofertan diferentes cursos. Ese es en lo que respecta a los docentes. En cuanto a los administrativos, existe también una plataforma que es Sistema de Desarrollo Profesional de la Carrera de los Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación. Y ahí también ellos se registran, eligen los cursos que desean tomar, y una vez que elijan, se les asigna alguna institución que impartirá los cursos. Son esas estrategias que estamos considerando, pero también aquí dentro del plantel, de acuerdo a las necesidades, el Departamento de Formación Docente hace un análisis de cuáles son las necesidades de capacitación para los docentes y se imparten diferentes cursos de manera presencial. Entre los cursos que se han presentado en el ciclo escolar 2021-2022 son los siguientes: Microsoft Teams de docente a docente del 7 al 14 de septiembre, diseño y estructura de Classroom 27 de enero, actitud de servicio del 4 al 8 de abril, derechos humanos, medio ambiente y sustentabilidad de 6 al 10 para administrativos, igual actitud de servicio, prevención y combate de incendios para todos, 29 de junio, diseño de situaciones didácticas activas en ciencias del 6 al 7 de julio, técnicas y estrategias de aprendizaje del 6 al 7 de julio, Google Drive para docentes del 6 al 7 de julio. Esos fueron cursos que se impartieron aquí, a veces en línea y a veces de manera presencial. Esto con la finalidad de fortalecer las competencias de los docentes y que estos se vean reflejados en los aprendizajes de los alumnos. Número de plazas docentes que hayan sido materia de concursos previstos en la Ley General de Servicio de Carrera para las Maestras y los Maestros. En este caso, cuando hay alguna plaza disponible, mandan una convocatoria a nivel nacional, se hace la publicación y el docente que cumpla con los requisitos, se inscribe en la plataforma, se valida y si realmente cumple con los requisitos, se realiza todo el proceso para la asignación de la plaza. En este caso, en la convocatoria específica para el programa de promoción en el servicio docente por cambio de categoría en educación media superior en la segunda ordinaria ciclo escolar 2021-2022, se ofertaron 2 plazas, una de 3/4 de tiempo de técnico docente y otra de titular C, profesor titular C de tiempo completo. En la primera plaza no hubo candidato alguno, por lo tanto, se declaró desierta y no hubo ni un promovido. En el siguiente caso hubo un docente que cumplió con todos los requisitos, se hizo el análisis y fue promovido para ocupar la plaza titular C de tiempo completo. Gestión financiera y administrativa. Como podemos observar, presupuesto asignado al plantel por la Secretaría, 0 pesos. No recibimos apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Recursos que por concepto de ingresos propios o autogenerados ha recibido el plantel. En este caso fueron 135.053 que se generaron.
desglosado de la siguiente manera. Por exámenes extraordinarios, 37.518 pesos. Expedición y otorgamiento de documentos oficiales, 97.535 pesos. Total de ingresos propios, 135.053 pesos. Ahora los gastos que se generaron por los ingresos propios. En materiales y útiles de administración y enseñanza, 22.025.89. Herramientas, refacciones y accesorios, 9.343.66. Materiales y artículos de construcción, 58.253.81. Combustibles, lubricantes y aditivos, 0 pesos. Vestuarios blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos, 6.441. Otros gastos por materiales y suministros, 11.795.42. Servicio de mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, 14.156.17. Y otros gastos en bienes inmuebles, 3.243.44. Total de gastos erogados, 125.259.75. Por lo tanto, del total de ingresos propios que fueron generados de aquí de la institución, 135.053. Total de gastos erogados de esas partidas, 125.259.75. Tenemos un saldo a favor al 31 de agosto de 2022 de 9.793.25. Recursos por concepto de cuotas voluntarias recibidas por el plantel. Aquí existe una asociación de padres de familia totalmente protocolizada, que se encuentra protocolizada en la notaría pública número 49, a cargo del licenciado Enrique Castillo Magaña, el cual tenemos el acta de constitución, y también está registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y de las cuotas que se recibió por la asociación fueron de 2.155.466.83 en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto del 2022. Y los gastos de erogación que la Asociación de Padres de Familia nos proporcionó para cubrirlos son los siguientes. Materiales y útiles de administración y enseñanza, 304.662.51. Herramientas, refacción y accesorios, 93.465.86. Materiales y artículos de construcción, 8.818.14. Combustibles y lubricantes, 120.291.30. Servicios de telefonía, postales y otras, 59.946.60. Asesoría, consultoría, servicios informáticos, 42.000. Servicios comercial bancario, financiero, 10.888. Servicio de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, 539.161.60. Otros gastos por servicios generales, 467.012.08. Mobiliario y equipo de administración, 188.310.26. Servicios oficiales, 44.520.10. Y servicios de impresión, grabación y publicación, 96.914.20. Total de gastos, 1.975.990.65. Y ya aquí hacemos, nos desglosamos, total de ingresos por cuota voluntaria que maneja la Asociación de Padres de Familia, 2.155.446.83, menos los gastos
que cubrieron, fueron cubiertos del plantel 1.975.990.65. Tenemos un saldo a favor al 31 de agosto de 2022 de 179.476.18. Otros apoyos económicos con los que haya resultado beneficiado el plantel, ya sea para su ejercicio directo o a través de su subsistema. Aquí nuestro subsistema fue un poco bondadosa y nos mandó 26.400 pesos, de los cuales es un ingreso que viene ya etiquetado, ya viene con nombre para qué se va a utilizar. En este caso, cuando llega nos dan aproximadamente 10 días para hacer uso de él, de lo contrario, pues ya nos los quitan. Y la erogación del gasto fue para la partida 24.901, otros materiales y artículos de construcción y reparación por 26.400 pesos y el saldo 0 pesos. Mecanismos implementados para el control y transparencia del seguimiento de la gestión financiera. Por ingresos propios, la encargada de llevar a cabo la transparencia y el manejo es la jefa de departamento de recursos financieros y se realizó los siguientes procedimientos. Primero se utilizan recibos oficiales con número de folio. Posteriormente se elabora una póliza de ingreso por día. Luego se registra cada uno de los ingresos en un formato de Excel llamado análisis de ingresos del día. Luego se registra en el formato llamado libro de registros de ingreso mensual. Y posteriormente se elabora el formato mensual llamado movimiento de caja. Todos esos formatos son proporcionados por nuestra dirección general y en las oficinas de enlace, el Departamento de Recursos Financieros se encarga de hacer la revisión correspondiente para determinar su correcta aplicación. Ahora, para los gastos también hay que llenar una serie de formatos. Primero se registra el egreso correspondiente en el formato llamado Informe Real de Egreso. Se elabora la póliza de egresos de acuerdo a la partida erogada. Se elabora el formato de solicitud de adquisición con los datos del prestador de servicio. Y se registra en el formato de flujo de efectivo, arqueo de caja, para determinar el saldo mensual, para que se pueda ejercer el siguiente mes. Ahora, en cuanto a la Asociación de Padres de Familia, como les mencioné, que se encuentra totalmente protocolizada a través de la notaría 49. Los informes financieros, la contabilidad, se realiza a través de un despacho contable externo, despacho LARS, con RFC, es persona física con actividad empresarial y profesional. Entonces, cada mes nos manda los reportes financieros para que se pueda hacer el análisis correspondiente. Y a la vez se publican en la página de la web del SEDMAR 02 para que puedan accesar es SEDMAR02.edu.mx. Hay una pestaña que dice allá asociación y allí se encuentran en forma mensual los reportes financieros del periodo comprendido del primero de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. Infraestructura y equipamiento y conectividad. Estado que guarda la infraestructura del plantel, precisando aspectos relacionados con las características de seguridad, higiene y pedagógica de la instalación. Como les mencioné al principio, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, en este agosto 2022 cumple 47 años de servicio. Es un plantel ya muy antiguo y se requiere hacer muchas modificaciones, pero ahí vamos poco a poco.
El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 02 cuenta con un total de 18 edificios, 17 de ellos localizados aquí en las instalaciones y uno en la extensión ubicada en Lerma, Campeche. Cuenta también con una sala audiovisual, una nevería, un gimnasio, 22 aulas didácticas en las cuales se imparten las diferentes asignaturas y los diferentes módulos en cada uno de los semestres. Cuenta también con 8 talleres para fortalecer las actividades académicas de los alumnos en cuanto al manejo de las competencias y módulos. Existen 3 laboratorios de ciencias, química, física y biología. Un laboratorio de producción de alimento vivo, una sala de maestros, una biblioteca, un laboratorio de cómputo, una oficina y bodega de protección civil, un almacén, una cancha multifuncional y una cancha de fútbol, 3 espacios destinados a las oficinas administrativas. En la entrada del plantel se ubican lavamanos y en el interior se encuentran distribuidos 6, pero también se cuenta con 2 baños para hombres y 2 baños para mujeres. Esta es la infraestructura del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 02, que se encuentra ubicado en la calle Sixto Pérez Cuevas de esta ciudad capital. Ahí tenemos una imagen de la ubicación y el anexo de pesca deportiva y buceo se encuentra en la carretera Campeche-Lerma. Ahí también tenemos la ubicación para que ustedes conozcan. Descripción de las acciones de mejora de la infraestructura y equipamiento y conectividad del plantel. Desde el 1 de septiembre de 2021 se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo a las aulas. Como ustedes ya les mencioné, son edificios antiguos y requieren el mantenimiento constante. ¿En qué consistió este mantenimiento preventivo y correctivo? Picado de paredes, techo, traves y columnas, aplicación de pintura anticorrosiva en varillas, resanado y revocado, ranurado para ocultar cables eléctricos, colocación de cables de alta definición HDMI, construcción de rampas en la entrada de los salones, aplicación de sellador y pintura en general, tanto en el interior como en el exterior, desmantelamiento de ventanas para el mantenimiento preventivo y correctivo, reemplazo de lámparas y ventiladores en algunos casos, reemplazo de pintarrones y colocación de pantallas de 55 pulgadas en algunos casos, mantenimiento preventivo de los climas, reemplazo de puertas en los salones D1, 2, 3 y 4, reemplazo de contactos eléctricos y colocación de apagadores de ventiladores. Eso fue todo lo que se hizo. Y para rescatar el salón D1, D2, D3, D4 y el taller de electrónica. Les presento ahorita algunas imágenes. Aula D1, antes. Ahí vemos los trabajos que están realizando. Ahora quedó de esta manera el aula. Aula D2, el antes. Ahora. Aula D3, antes. Ahora, D4, antes, ahora, y de esta manera presentamos las aulas. Taller electrónica, el antes y el ahora. Entonces, durante este periodo
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, se le dio mantenimiento preventivo y correctivo a 4 aulas y el taller. Conectividad. Sabemos que hoy en día la conectividad es algo fundamental, ya no es un lujo, es una necesidad, porque acerca a los jóvenes, acerca a los maestros, al conocimiento, a la investigación, y por lo tanto en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar tenemos contratado 5 servicios con 2 empresas. En el laboratorio de cómputo tenemos contratado a la empresa ISIC con 50 megas. El edificio R, sala de maestros, igual ISIC con 20 megas. Biblioteca, empresa ISIC con 20 megas. El edificio A, oficinas administrativas, Telmex con 50 megas. Y en el anexo de pesca deportiva y buceo, Telmex con 10 megas. Sabemos que no podemos vivir sin el uso de la tecnología. El uso de la tecnología nos acerca, nos agiliza en las actividades y es primordial. También los maestros pueden innovar a través de los recursos tecnológicos, de las bondades que nos ofrece el hecho de tener internet. Por lo tanto, es importante y queremos que la cobertura sea total. En este ciclo que iniciamos tenemos aproximadamente una matrícula de 1.108 a 1.110 alumnos. Entonces necesitamos amplificar e implementar estrategias para seguir ofreciendo el servicio a toda la comunidad del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 02. Gestiones realizadas para la infraestructura y equipamiento. Pues en el mes de enero se hizo una solicitud a nuestro secretario de Educación, en el cual estábamos solicitando que nos habilitaran el edificio E. También le solicitamos 80 computadoras para el laboratorio de cómputo, que ya están muy obsoletas. Se le solicitó material, cemento, pintura, para seguir con el mantenimiento. Esto fue en el mes de enero y la respuesta recibimos, que dice que en tanto haya presupuesto, nos los considerarán de enero a la fecha, pero eso no nos va a doblegar. Vamos a seguir tocando puertas en otras instancias y seguir realizando gestiones en beneficio de nuestro plantel. Como información adicional, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, es necesario la construcción de espacios para que nuestros alumnos se sientan tranquilos, se sientan contentos, realicen diferentes actividades culturales, deportivas, encaminadas al fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, y a través de la Asociación de Padres de Familia se construyó un pequeño espacio y vemos cómo aquí, cómo se fue construyendo poco a poco hasta lograr tener este espacio que les comparto, y aparte representa el corazón del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, su identidad, y pues es importante tener esos espacios. También, si ustedes observaron, los que lograron pasar en aquel entonces, el paso peatonal del frente estaba en malas condiciones y se logró la reparación quedando, como podemos observar, en esa diapositiva. También se hizo la adquisición y reemplazo del interruptor principal de la subestación del plantel. Presentaba ya cuarteaduras y no se podía, si había algún problema externo, no podíamos bajar la palanca por el temor de que se rompa, y se hizo la reparación también y quedó de esa manera.
con la adquisición de uno nuevo. También se le dio mantenimiento, la limpieza e impermeabilización de los techos de los talleres de refrigeración y mecánica. De esta manera se encontraron, en el momento de darle el mantenimiento, se le aplicó el impermeabilizante, quedando de esta manera. Se actualizaron 3 talleres y un aula didáctica con pantallas LED de 55 pulgadas con la finalidad de que los maestros lo utilicen y hagan más dinámicas sus clases, más innovadoras. Pueden proyectar videos, pueden proyectar sus diapositivas. Entonces, con esta finalidad, y aquí tenemos las pantallas. Esto fue en el taller de electrónica, en el taller de administración, en el taller de mecánica y en el aula de 04. Cuentan con pantallas. Es insuficiente, pero seguimos trabajando con la finalidad de fortalecer, de que todas las aulas tengan este tipo de pantalla y se sientan más cómodos, más tranquilos, más, más innovadores las clases que imparten los maestros. También se colocaron 18 ventiladores de techo, se construyeron 5 tapas de registro que estaban totalmente destruidos y representaban un riesgo para los alumnos. Se realizaron 121 trámites en el Departamento de Recursos Humanos, entre ellos pago de aguinaldo, canastilla maternal, estímulo por antigüedad, gratificación por jubilación, basificación de idóneos, reingresos, horas adicionales. 55 docentes fueron evaluados in situ por el Departamento de Formación Docente. Se impartieron distintos talleres deportivos, culturales, exposiciones fotográficas, danza folclórica, pintura, artesanal, ajedrez, fútbol y voleibol. Se firmaron 9 acuerdos de colaboración con diversas instituciones con la finalidad de que haya diversidad y los alumnos puedan realizar su servicio social. Y en este ciclo escolar 2021-2022, 164 alumnos lograron concluir su servicio social con un total de 480 horas cada uno. Bien, y ya para finalizar, quiero darle un agradecimiento muy especial a todos los padres de familia, a los alumnos, porque gracias a ellos el Centro de Estudio Tecnológico del Mar existe y seguirá existiendo. Lo sabemos y estoy plenamente convencido de que tenemos muchas cosas por hacer en beneficio de nuestra institución. Gracias, padres de familia, gracias, alumnos. Es todo. Gracias. Bien, después de haber escuchado la presentación del doctor Javier Ernesto Ochir Ruiz, damos apertura a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien de los presentes quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, tienen el uso de la palabra. Adelante, maestro Abraham. Muchas gracias, maestro Abraham. Bien, si no hay... Adelante, ingeniero Héctor. Buenos días.
Muchas gracias, ingeniero Héctor. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Perdón, permítame un momentito. Hacemos notar la presencia de la doctora Mariela Sánchez, directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 169. Bienvenida, doctora. Bien, ahora cedemos el uso de la palabra al maestro Ramón Ismael León Ortega. ¿Alguien más? Bueno, pues de esta manera, y una vez agotados los puntos del orden del día, damos por concluido el acto protocolario del primer informe de actividades y rendición de cuentas del ciclo escolar 2021-2022, agradeciendo el placer de su asistencia. Orgullo SETMAR 02, tiburones SETMAR 02, tiburones por siempre. Muchas gracias. Don Fabricio, nos regala un momentito nada más por una firma. Gracias.